Egunon guztioi. Eskerrik asko, beraz, Maite, gonbidapena luzatzeagatik eta bide batez aukera emateagatik gaur eta hemen zuen artean egoteko. Uste dut garbi geratu dela Eusko Jaularitzak urteurren honi eman nahi izan dion garrantzia. Atzoko lehendakariaren presentziak hala erakusten du. Bere atzoko hitzetan, gizartearen ongizaterako eta gure etorkizunerako hezkuntzak izan duen eta izango duen garrantzia azpimarratu nahi izan zuen lehendakariak. Eta erronka horretan, Euskadiko Eskola Kontseiluak ezinbesteko lana burutzen du. Beharrezko tresna bihurtu dugu guztion artean. Eskerrik asko beraz, urte hauetan, Eskola Kontseiluan aritu izan zareten guztioi, batez ere, zuzendaritzako kidei. Eta ja, baita ere, eskerrak eman nahi dut, bereziki kontserbatorioko ikaslei, izandako aukera, haien kompetentzia artistikoa erakusteko. Bi egun hauetan, atzo eta gaur, hezkuntzan zeresana duten eragile guztien parte hartzea izan da jardunaldi hauetan. Hezkuntzak dituen erronken inguruko hausnarketa egin da, adituekin, gaur, oraintxe bertan ikusi amaieran ikusi duguna hezkuntzako klabeak eta erronkak maien guruan, erakutsi digute gizartearen aniztasuna eta horri ere gure hezkuntzako sistemak erantzuten du eta erantzun behar du. Eta baita gure hezkuntza sistemaren muina diren hoiekin ere izan dugu parte hartzea, ikaslekin. Atzo, irekira ekitaldian, zuzen-zuzenean ezagutu genituen gazte talde baten gogoetak, kezkak eta ilusioak. Benetan diotzuet, guztiz egokia iruditu zitzaidan jardunaldi hauek era horretan hasi izana. Ez dira hezkuntzan adituak, baina gutxi izango dira hezkuntzaren inguruan hainbeste dakitenak. Euren egunerokoan bizi dute, bertatik bertara ezagutzen dute, eta atzo ondo erakutsi ziguten. Alde honak azpimarratu zituzten, hobetu beharrekoak zeintzuk ziren azaldu. Kompetentzien bidezko hezkuntza bultzatzearen garrantzia. Bizitzan, berme nahikoarekin aurrera egiteko jakiteko ikasteak duen garrantzia. Ikasteko beste sistema batzuen beharra. Edukiak buruz ikasteko helburu bakarra duten sistemak gaindituz. Hasta hace bien poco, ese concepto, el de las competencias educativas, era un aspecto sobre el que se teorizaba, pero poco más. Bueno, pues ha llegado el momento de pasar de la teoría a la práctica. Nuestros alumnos y alumnas deben recibir una formación que les ayude realmente a afrontar su futuro con garantías, y en ello estamos trabajando. Aun cuando el concepto de competencia tiene ya una larga tradición pedagógica, es a partir del año 1996 y a través de un informe de la OCDE bajo el título La educación encierra un tesoro, también conocido como el informe de Lorsch, cuando el concepto competencia hace su verdadera irrupción. Europa comprueba la necesidad de potenciar el desarrollo de competencias del alumnado. Hablamos de romper con una tradición de enseñanza ligada a la instrucción que estaba orientada fundamentalmente a la superación de exámenes, para dar paso a otro tipo de enseñanza. Hablamos de una nueva manera de enfocar la enseñanza. Garapena ezagutzarekin uztartzeak zera dakar. Hezkuntza une oro egokitu behar zaiela erronka pertsonal, sozial, teknologiko eta zientifikoi. Pertsonak erronka horiei aurre egingo badiete eta pertsonak gisa hasiko badira, hezkuntza politikak ikaslearen gaitasunak garatzea bermatu behar du, kalitatezko oinarrizko hezkuntzaren bidez. Irakaskuntzaren ikuspegi berri bat ikasteko motivazioa landuko duena. Ikasleen ezaugarri eta ritmo desberdinekiko errespetuaren aldeko apustu garbia eta irmoa. El mencionado informe de Lorsch y también en el informe que en 2006 realizó la Comisión de las Comunidades Europeas nos hablan de competencias básicas, pero a su vez transversales. Nos encontramos con la necesidad de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Asimismo, nuestros jóvenes deben profundizar en comunicación lingüística, competencia digital o en el espíritu emprendedor, además de las competencias que se han citado ya en la mesa final. Son materias y contenidos que deben tener presencia en todo momento, mientras se trabajan las matemáticas o las ciencias, que también son necesarias. Pero, ¿y todo esto para qué? Para ayudarles a formarse como personas, para que puedan alcanzar los objetivos marcados en el perfil de salida del alumnado. Definamos qué es lo que queremos para nuestros jóvenes y pongamos las herramientas para que alcancen ese nivel,
ese perfil con el que afrontar su vida preadulta y adulta. Para ello, es necesario definir las competencias básicas que ha de lograr el alumnado al finalizar la educación básica obligatoria, para alcanzar las finalidades educativas y saber desenvolverse en los distintos ámbitos y situaciones de la vida. Ese perfil general de salida es una referencia fundamental para que todos los agentes que se relacionan con el alumnado a lo largo de su proceso educativo tengan una representación clara. Ikasleengandik espero diren helmuga eta ezaugarrien gaineko ikuspegi bateratua eta partekatua izan dezagun. Ikuspegi honekin, aipatu ditudan aspektu horiek guztiak eta gehiago aintzat harturik, eta nik zuzentzen dudan sailak duela urte asko hartutako bideari jarraiki, 2013-2014 ikasturtearen hasieran sakonera handiko proiektu bat jarri genuen abian, guztiok ezagutzen duzuena, Heziberri 2020 plana. Como ya saben, el Plan Heziberri 2020 incluye el desarrollo de los siguientes proyectos complementarios. En primer lugar, elaborar y consensuar el marco del modelo educativo pedagógico, un trabajo ya realizado. En segundo lugar, elaborar y consensuar los decretos por los que se establecen los currículos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, un trabajo en el que nos encontramos totalmente inmersos. Y en tercer lugar, dar pasos hacia una ley vasca de educación. Como digo, ahora mismo nos encontramos inmersos en el segundo de esos pasos. Partimos de la base de numerosas experiencias educativas que cuentan con un largo y fructífero recorrido, y todas ellas han contribuido a la construcción de una cultura pedagógica compartida por la comunidad educativa. Uno de los hitos importantes en este recorrido ha sido el proyecto del Currículum Vasco, que se caracteriza por ser una iniciativa conjunta de los agentes educativos, sociales y políticos. Lehen egunetik, esan dugun gizan, gobernu honen konpromisoa da hezkuntza sistema sendo eta zorrotza defendatzea, aldaketa politiko eta unean urteko aldaketatik salbu egiteko geldituko dena, egonkorra eta iraunkorra, etengabeko erreformak albura utziko dituena, eta hezkuntza eragileekiko adostasunaren oinarritua. Heziberri 2020 planak bere eskumenak ahalik eta gehien garatuko dituen euskal hezkuntza sistema finkatzea du helburua. Bideragarritasun eta segurtasun juridiko izango duen proposamenen bidez. No podemos negar que la LOMCE ha interferido constantemente en esta nueva fase del proyecto, pero como tantas veces hemos manifestado, la colaboración intensa de los diferentes sectores de la comunidad educativa es uno de nuestros principales valores. Y esta se está volviendo a mostrar. Desde el Gobierno vasco hemos querido afrontar un proceso de participación jamás realizado. Tomamos la decisión de abrir el debate al máximo y no nos hemos confundido. Estoy convencida, tal y como dijo el Lehendakari, de que la participación y el diálogo constructivo promueven el consenso. Por primera vez, agentes educativos, sociales y políticos han tenido la posibilidad de participar en la elaboración de un decreto curricular. Son muchas las personas que están colaborando, que están participando en definir sus contenidos. Así pues, con responsabilidad, la práctica totalidad de la comunidad educativa está participando directamente con el Gobierno en la elaboración de los nuevos currículums. Quiero públicamente trasladarles mi agradecimiento por los centenares de propuestas y aportaciones que han realizado, por su dedicación y esfuerzo a favor de un mismo objetivo, que no es otro que el de la mejora continua de nuestro sistema educativo. En los próximos días remitiremos a los agentes educativos un segundo borrador de los currículums de infantil y de educación básica, y pocos días después esperamos presentar el documento definitivo. Será, por tanto, un documento realizado por todos, y eso tiene un valor incalculable. Será, además, el paso previo para iniciar, a continuación, los primeros movimientos hacia una nueva ley vasca de educación, de nuevo con el consenso como referencia, con la colaboración y el trabajo en común. Lan gogorra izango da, baina gogoz egin beharrekoa, gure gizartearen onurarako. Ziur naiz, aleginak izango duela emaitzarik. Ez dut besterik gehitzeko. Zorionak, Eskola Kontseiluaren bidez lanean ari zareten pertsona guztiei. Euskal Hezkuntza Sistemak zuen ekarpenak, zuen gomendioak eta zuen kritikak behar ditu. Eskerrik asko.